Esta cinta documental, dirigida por Benjamin Cantú, revive la historia de la comunidad queer que se vio perseguida por los nazis en los años 30, teniendo como eje de su relato el famoso club nocturno berlinés El Dorado, que fue el lugar de encuentro de figuras de personajes clave de la comunidad queer que al paso de los años y con el ascenso de los nazis al poder se convirtió en blanco de persecución. Poco antes de que tomaran el poder, se cerró El Dorado. A muchos de los que estaban empleados en El Dorado, se les quitaron sus protecciones y oportunidades de trabajo. Y luego, para empeorar más las cosas, El Dorado fue utilizado como espacio publicitario para los nazis. Acompáñanos a analizar este filme junto a Pedro Kominik y nuestro conductor, Diego Guerrero. No te levantes de tu lugar, porque ya comienza Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y hoy tenemos un programa muy especial porque la verdad es que tenemos invitado compañero de aquí del Canal 22 a quien ya queríamos traer para que nos platicara precisamente sobre una película, más bien un documental, que nos lleva mucho a la reflexión, que nos lleva mucho a visibilizar muchísimos temas como es diversidad sexual, tolerancia, una parte histórica, y cómo hemos transitado y cómo hemos quizá evolucionado, que también serían de las preguntas que tendríamos. Y me refiero a este documental que es El Dorado, todo lo que odian los nazis. Y me acompaña Pedro Kominik, que es conductor, director, músico, tiktokero. Pedro, tiktokero. Qué gusto tenerte aquí en Cultura al Derecho. Diego, muchísimas gracias por invitarme y por compartirme tu espacio. Qué gusto, no la debíamos ya hace tiempo, fíjate. Sí, sí, sí. Sí, qué gusto estar aquí contigo. Ay, Pedro, bueno, de hecho nosotros cuando empezamos a ver el tema de Cultura al Derecho, pues echamos la programación de Canal 22 y uno de los programas que nos envolvía cuando estábamos discutiendo precisamente todo lo que has hecho en Canal 22 y tenerte aquí y además platicarnos de este documental que es El Dorado, ¿por qué lo elegiste y qué llamó la atención? Mira, El Dorado, creo que muy sabiamente para conectar con nuevas audiencias, es un documental que tiene que ver con esta época en la entreguerra, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es un periodo conocido como la República de Weimar. Curiosamente, el documental no lo denota como tal y no se centra tanto en la parte política partidista del periodo y económica, que es brutal. Claro. ¿No? Y se centra justamente sobre este gran momento histórico, porque finalmente de ahí devienen muchísimos de los movimientos, no solo de diversidad, sino de cuestionamiento sobre roles de género. También los feminismos emergen de manera activa, mucho desde este momento. Y lo interesante de la República de Weimar es que es un momento histórico donde no solo había la apertura social, ¿no? En lo gregario social, para expresar otro tipo de identidades y de orientaciones, que son cosas separadas, sino había legislaciones que lo propiciaban y lo protegían, ¿sabes? Incluso los primeros casos de personas trans, de personas que buscaban no solo este camino interior que tiene que ver con la atención a la disforia de género, ¿no? A las personas que viven con disforia de género, sino además a la consecución, uno, de sus papeles identitarios de identificación oficial y además los papeles que conservaban y permitían el ejercicio profesional, el ejercicio de profesiones, que es un tema que se sigue discutiendo todavía al día de hoy, no solo en nuestro país, en todo el mundo. Pero lo que es también muy interesante de este documental, El Dorado, es que no hay un vínculo indisoluble entre el fenómeno social y fenómenos estéticos. Música, escultura, pintura, danza. Y siempre se piensa que este tipo de movimientos están al margen de las vanguardias intelectuales. Y es al contrario. Y este documental lo plantea de manera muy clara. Insisto, ellos se van mucho más por el tema, porque está ahorita muy en la palestra, sobre todo en Estados Unidos, con todas estas leyes que prohíben el cuidado de afirmación de género, la prohibición a los espectáculos drag en varios estados del sur y ya en Estados Unidos, y que de repente está empezando a haber cosquillas en ese sentido también en Latinoamérica. Entonces lo enfocan hacia allá. Pero también personalidades como Proust, como Nietzsche, Kandinsky, Chagall, Tamara de Lempicka, participaron en la escena, pues, del cabaret berlinés, de todo esto, este movimiento, de esta revolución
estética identitaria de la República de Weimar, que es lo que has retratado en este documental El Dorado, y que tiene mucho que ver con lo que ha sido mi trayectoria como creador y con muchos de mis contemporáneos. Gente como hablábamos, como Jesús A. Rodríguez, como Astrid Haddad, como Regina Orozco, Darío Pie, que hemos habitado estas otras maneras también de generar transformación social a través de las artes. ¿Cómo el arte, precisamente, hablar de cambia y es una forma de transformación, de visibilizar, incluso quizá hay momentos históricos que no los tendríamos tan claros si no fuera por la música, si no fuera por la pintura, y que quizá los historiadores nos dirán una parte de un aspecto de ese momento, pero la música nos muestra quizá una realidad distinta o las propias pinturas, ¿no? Y tiene una permanencia distinta, ¿sabes? Por ejemplo, mucha gente, una de mis de las figuras que yo admiro mucho de ese periodo y su brutal trayectoria después es Marlene Dietrich, ¿no? Marlene Dietrich, por ejemplo, mucha gente y sobre todo mucho en los movimientos de la intelectualidad queer y de disidencia patriarcal. Hablan de ella, por ejemplo, como la primera mujer que en la película Morocco se viste de frac, ¿no? Se traviste, o sea, siendo ya una gran figura del cine de la época de oro hollywoodense y mundial, ¿no? Pero también porque la gente sabe que es, o sea, de las primeras películas habladas, que es El Ángel Azul, ¿no? Donde ella justamente revienta el canon de lo que se entiende como el rol deseable para una mujer en esta película que además está basada en una novela de Thomas Mann, ¿no? Y se nos olvida, pues, que son estas figuras quienes revientan el molde social, pero lo que permanece es el documento artístico. Claro. ¿Sabes? El filme. Por supuesto, toda la discografía de la Dietrich. Bueno, by some illusions. Que tiene que ver justamente con la pérdida de la ilusión ante el alzamiento del nacionalsocialismo, ¿no? De repente se nos olvida que muchos de estos artistas se vuelven como juglares, sí, ¿no? De tiempos de guerra y de tiempos convulsos. Y que eso, gracias a la actual tecnología, permanece, ¿no? Y creo que también de repente estos documentales nos llevan a voltear los ojos a quienes nos han antecedido. Ahora, hay una parte muy importante que nos menciona sobre la protección que en un momento dado existía. Y pues parecería que esta evolución en la cual nosotros imaginaríamos que sería un tema que ni siquiera tendremos que estar discutiendo. Ya no tendría que ser un tema. Ya no tendría que ser, exactamente. Ese ya no tendría que ser la discusión. Yo doy una materia que se llama Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de pronto les digo, esta materia a mí sí me gustaría que fueran desapareciendo los temas. Claro. Y que llegaba un momento en que ya no habláramos de las mujeres, que ya no habláramos de la comunidad LGBTIQPA+, o sea, que fuéramos de alguna manera desapareciendo esta materia porque no viven esta desigualdad y estas condiciones que existen. Y me lleva un poco a la reflexión de la actualidad de hablar de estos temas, ¿no? O sea, vemos este documental, pero quizá imaginarlo en México, cómo nos encontramos frente a la protección y defensa de los derechos. Y sobre todo ver cómo ha sido la historia de México en ese sentido. También de repente tendemos a ver estos temas como una lucha extranjera. Bien dice Humberto Eco que el gran problema del privilegio es que quien menos lo ve es quien goza de él. Claro. ¿No? Y entonces hay gente que dice, pero es que en México no hay racismo. Así. Y entonces habría que ver cómo tratan a las personas racializadas, cómo tratan a estas mismas personas, y lo digo porque hubo casos muy sonados, a sus empleados, al personal de servicio, o incluso a otras personas de sus mismos entornos sociales. Porque es peor, ¿no? Porque es racista y clasista, ¿no? ¡Ajá! Es brutal, ¿no? Y que lo que pasa es que como nosotros... No era evidente el exterminio, que además esto quiero también ser muy puntual, como lo fue durante la Segunda Guerra Mundial, pero están estos campos de exterminio que hubo en Yucatán y que hubo en Sonora, tanto para las etnias como para las personas diversas. ¿No? Toda esta gente que se manda, o sea, que si estaba, se usaba todavía el término sodomía, ¿no? Que se incurría como en delitos de sodomía, se le mandaban a situaciones donde era muy poco probable hacer la sobrevivencia. Eso es exterminio. ¿No? Claro. Y eso se vivió aquí en México. Entonces siempre también de repente yo empecé a ver en línea comentarios sobre este documental El Dorado, y entonces dicen, es que qué mal les fue en Europa, ¿no? Y entonces de repente dices tú, ¿no? O sea, y deja tú esto que estamos hablando de principios del siglo XX, pues las redadas aquí en México en los 70s y 80s, ¿no? Todavía gente como Tito Vasconcelos lo platica, Juan Jacobo, Javier Lizárraga, todos estos grandes intelectuales de aquí del UNAM que hacen activismo, que todavía siguen siendo víctimas de censura, ¿no? De ahí espacios académicos a donde no se les convoca
por especializarse en temas identitarios, ¿no? Y siempre lo ves y son discursos que vienen desde el privilegio, claro, ¿no? Y un privilegio más asociado mucho en México, no solo al racismo y al clasismo, sino a una casta política de facto, ¿no? Que también tiene que ver con El Dorado. Que tiene que ver con El Dorado y precisamente, pues, este documental que nos va llevando un poco de la mano de cómo se vivió, de alguna manera, ¿no? Nos lleva a entender qué papel tienen los entornos educativos en un momento determinado, que quiero entrar en esto, cómo entender el papel que tiene la educación, porque me parece que es algo muy importante cuando empezamos a hablar sobre estos temas, sobre cómo nos generamos esta deconstrucción social y cómo la educación juega un papel tan importante, como tú lo mencionas, referente a hablar de esos temas, ¿no? Absolutamente. De entrada, hablarlos. Sí. Puedes no estar de acuerdo, puedes... Hay una máxima que dice Javier Lizarra, que tiene toda la razón del mundo, cuando esta discusión sobre el matrimonio igualitario, y que sí, ¿por qué usa la palabra matrimonio? ¿Por qué no crear otra figura? Le digo, pues porque los derechos civiles en un país laico son sobre la figura del matrimonio. Claro. No estamos hablando de casarte de blanco con un sacerdote, un rabino, un santero, quien quieras que te case, yo, ¿a quién? No, decidirá si quieres su boda mística en la playa o en Chimalistac, yo sí, qué sí, sé. Claro. ¿No? Pero... Pero dice, si tú no estás de acuerdo, pues no te cases con alguien de tu mismo sexo y se acabó. Está bien fácil. Pero quien sí, tiene que tener acceso a derechos de herencia, tiene que tener acceso a seguridad social, tiene que tener acceso a beneficios hacendarios. Pero en este momento hay una movilidad social, hay una movilidad de las percepciones y de las maneras en que las tribus sociales se entienden y se identifican, y desde ahí tendríamos que poderlo visibilizar simplemente para reducir violencias, por ejemplo, en los recreos. Reducir violencias que muchas veces sabemos que las infancias, como parte de su propia formación, en lo que se van formando psicobiológicamente en términos de mecanismos de interacción social, los niños por eso son niños, su cerebro se está desarrollando, pero replican discursos de sus casas. Desde luego, sí. ¿No? Entonces, si las cosas se platican, hay una cosa que dice Susan Sontag también, que me parece vital, que es que muchas de estas expresiones de odio devienen del terror al desconocimiento. Lo que yo no sé que existe, de entrada me es ajeno y de entrada me atemoriza. Si yo cuando menos sé que la palabra se habla, en un contexto lo deseable, no positivo, neutro, ya no digamos a favor ni en contra. Claro. Existe. Es mucho más probable que haya un ejercicio menos violento entre estas personitas, que son personas, los niños son personas, claro, en formación. Y que no solo, porque dicen, es que entonces para que las personas de la comunidad diversa que se protejan sus derechos como infancias, que me parece clave, pero también a que quienes su vida y su desarrollo los lleve a tener un ejercicio heterosexual dentro de la norma cotidiana, sean solidarios, sean respetuosos y sean mejores elementos de la sociedad. Claro. ¿No? De entrada, es como este mismo asunto con las mujeres. No es decirle a las niñas cómo vestirse, es educar a los varones cis la cultura de la no agresión y la no violación. Vamos a tener que ir a un corte, mi querido Pedro, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho, regresamos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando este documental El Dorado, todo lo que odian los nazis, con Pedro Comini, que además ya en el bloque anterior estuvimos platicando de varios temas. Sí. Cerrábamos con el tema de la educación, de la importancia de la educación para hacer esta deconstrucción que tenemos un momento determinado sobre los diversos temas que hemos abordado en el programa. ¿Se visibilizan? ¿Se ha visibilizado esta lucha social o estos cambios que se han llevado a cabo en México? Y quizá pensar ahorita, recientemente hace unas semanas hubo un reality en Televisa en el cual ganó una mujer trans. ¿Esto coadyuva precisamente? ¿Mostraría que en México estamos más abiertos o simplemente es un espejismo y nos falta mucho por avanzar?
Yo creo que es un tema multifactorial. Siento que me da mucho gusto por toda la gente que fue al Ángel. Creo que la gente dice, ¿por qué van al Ángel? Le digo, por la misma razón que vas cuando gana el Cruz Azul. Claro. O sea, es un espacio de celebración pública. Que no sea por el fucho, pues, ¿cómo ves que hay otras cosas que celebrar para otros grupos, no? Por supuesto. Pero la gente tiende a pensar que los logros son o no son, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que el movimiento social es eso, es multifactorial. Por ejemplo, la educación y la deconstrucción. Hablas de dos palabras importantes y sí tiene que ver con lo de Wendy. Uh-huh. Cuando hablas de la palabra deconstrucción, de entrada mucha gente se pone muy mal. Sobre todo muchos varones se ponen muy mal. Y muchas mujeres, ¿eh? O sea, sí, te sí, quiero sí. decir que no es un tema solo de nosotros, es un tema que nosotros nos debemos. Yo creo que de las ventajas que nos llevan los feminismos, porque son muchos y muy uh-huh. diversos, es que cuando menos, como decíamos, lo han visibilizado y lo están discutiendo, y entonces cuando menos las mujeres saben si son o no son feministas, si les parece uh-huh. o no les parece, y cuáles sí y cuáles no. Y los hombres es una discusión a la que, como grupos de varones, no le hemos entrado entre nosotros mismos. Tiene que ver con el privilegio. Uh-huh. Y la deconstrucción, entonces, de repente, claro, la gente dice, es que yo ya estoy deconstruido. Y yo dije, ¡ah, te cae! ¿Sabes? Yo creo que la deconstrucción tiene que ver con memoria parietal, tiene que ver con siete generaciones atrás de ti, uh-huh. de dictados sociales, de dictados familiares, que marxistamente hablando es un proceso dialéctico. Incluso las personas que han podido genuinamente deconstruir su visión, de, no solo de sí mismos y sí mismas, sino de la otredad, que realmente es luego el tema, ¿sí? De repente estás en una reunión y te descubres diciendo una barbaridad. En un chiste, en una broma, uh-huh. pero sigues siendo violento, ¿sabes? Claro. De repente nos cuesta trabajo que estos nuevos términos que se han visibilizado son términos que llegaron para quedarse y que llegaron para que hagamos un trabajo constante en ellos. Por, no solo por la gente de nuestro entorno, sino por la gente... Tú nunca sabes... Yo vi un caso hace muy poco, por ejemplo, de un abuelo, del abuelo de una familia que transicionó. Porque por fin sus nietos apoyaron su transición. ¿Sabes? Qué maravilla, ¿sí? Y los hijos así se tiraban por la ventana y de repente fueron los nietos los que dijeron, a ver, no, ¿qué vida ha tenido que llevar? Porque más la identidad no tiene que ver con la orientación, ¿no? Porque desde entonces a mi mamá, los hijos, ¿no? A mi mamá la traición, así de, a ver, no, tiene que ver con quién soy yo. Claro. No tiene que ver con mi relación y mis afectividades. Entonces son temas que desconocemos profundamente. Entonces, de entrada, educación visibilizar. Pensar que la deconstrucción es una palabra que llegó para quedarse y que tendríamos que empezar de entrada a jugarla y a cuestionarnos. Uh-huh. Películas como Barbie, ¿no? Uh-huh. Que me parece, más allá del discurso de la película, que no estamos hablando de eso, pero que haya sido polémico y que se haya discutido tan ampliamente por sectores que normalmente no le entran en esa conversación, aunque sea para estar en contra, es un gane. Wendy en ese sentido es un gane. Porque nos está llevando al canal más visto de televisión en habla hispana. Claro. Nos guste o no nos guste. Decía Monsi Vais que así como todos tenemos un priista interior, nos guste o no nos guste, después de 70 años de priismo en este país, todos tenemos un siempre en domingo interior. Claro. No, porque ajá. Porque la iconografía pop uh-huh. de este país se construyó en esos espacios, ¿no? Ya con que tú ahora decidas otras cosas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, Wendy Guevara es... es una boya, uh-huh. es una señal de que las cosas se mueven y de que, ojo, porque eso es lo que va a terminar, o sea, también nos guste o no nos guste, mucho el movimiento social se concreta a partir del capital. Que Wendy Guevara haya sido un capital comercial valioso, va a hacer que quienes tienen los medios de producción audiovisual uh-huh. busquen ¿cómo acomodar estos discursos? Sí. Eso no significa que lo hagan con ética. ¿Y cuál sería el papel de los medios de comunicación? Justo porque estás en esta tesitura de mencionarlo y además visibilizarlo. Porque claro. creo que eso ha sido un tema muy importante. Tú has trabajado mucho con visibilizar estos temas. Así es. Desde diversos espacios en los que has estado. La importancia de visibilizar estos temas. Y la importancia de la ética en la visibilización. Es que ahí es donde la marrana tú eres el rabo para mí con lo de Wendy. ¿No? Porque me parece importante, me parece que sí es histórico, es sin duda histórico, porque además es una comunidad profundamente vulnerada, con un índice de suicidio que si la gente lo supiera, de verdad la pensarían 500 veces antes de tuitear algo en contra de las personas trans, de verdad.
hombres y mujeres trans y personas, porque además no solo los hombres y mujeres trans son personas trans, también las personas no binarias, uh-huh, y las personas de género fluido. O sea, hay que entender que la gente joven está haciendo un mejor trabajo que nosotros a veces de entenderse y saber quiénes son, que nosotros, que nos tocó la imposición de un modelo y dijimos, pues hay... O sea, nosotros nos tocaron las generaciones antes del 68, yo nací en el 69, que nos tocó que nos educaran en generaciones borrego, aquí, en México, en todo el mundo, pues. Claro. Y ahorita yo siento que para las nuevas generaciones hay más chance, cuando menos, de cuestionarse y de pasar por un proceso que en términos de desarrollo psicoemocional es muy sano. Aunque termines acomodándote de donde tus papás esperaban o no, ¿sabes? Y lo de Wendy, lo que a mí me parece es que también no olvidemos que estuvo en un espacio de entretenimiento, no un espacio de responsabilidad social. Claro. Pasa mucho, no sé si conoces esta franquicia de RuPaul's Drag Race, ¿no? Sí, sí, sí. Que de hecho ya hay una franquicia en México, Drag Race México. Uh-huh. Y entonces muchos activistas de repente se desgarran las vestiduras, no, sin afán de que me cancelen ni de que agredan a nadie, que porque no hay una conciencia social hacia la parte vulnerable de estas comunidades, pues no, porque es un reality de entretenimiento, claro, donde si llegan a sumar variables de conciencia social en su discurso, es un gane. Claro, ya es un ganar. Claro. Si un espacio como nosotros no lo hace, entonces a nosotros sí que nos pateen. Claro. Porque nosotros somos televisión pública y nosotros tenemos una responsabilidad social. E históricamente, los espacios de televisión pública sí tenemos una deuda histórica con los grupos vulnerables. Por supuesto. De entrada de cuotas de representación en pantalla de conductores y conductoras y conductores. Claro. ¿Sabes? Nos queda muy poco tiempo, algo con lo que quiera cerrar, Pedro. Creo que de entrada con agradecerte el espacio, porque luego tengo poca oportunidad de hablar de lo que yo opino en mis espacios. Y no sé, gracias y te lo agradezco. Nuestra labor es darle voz a los invitados. Pero yo celebro que estemos moviéndonos, que estemos en movimiento. Creo que ese movimiento a veces es caótico, creo que ese movimiento a veces es poco ético, pero creo que, y haciendo un poco un círculo con documentales como El Dorado, recordar a dónde no debe de ir ese movimiento. Mirar hacia Argentina, uh-huh, mirar hacia España, mirar hacia el proceso republicano, donde todavía Trump, siendo indiciado, es candidato. Uh-huh, claro. ¿Sí? Y entender que esos fueron los indicadores que mostraban tiempos como los del Dorado. Entonces, que entendamos que es una responsabilidad personal aceptar el cambio, aceptar que la deconstrucción es un hecho, uh-huh, aceptar que es un hecho doloroso y difícil y complejo y que requiere trabajo personal, pero que en nuestras manos está que no sea un lugar que pueda terminar en desgracia y que termine en un lugar mejor de integración para todos los mexicanos. Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pedro Comunique, ha sido un gusto, un placer escucharte y tenerte invitado. Gracias, Diego, es un placer. Qué gusto estar aquí, de verdad disfruté mucho mi estancia. Gracias por compartir. Muchas, muchas gracias. Y este programa en especial yo sí se lo quiero dedicar a las futuras generaciones. Yo tengo una anécdota con mi hijo Emilio cuando era muy pequeño, que decía que tenía un compañero que le decía Gonzo, y decía, él se llama Gonzalo y se enoja que le diga Gonzo. Y yo le decía, a ver, hijo, tú no le puedes decir, tú le tienes que decir cómo él se sienta cómodo. Claro. Y es el ejemplo muy claro de cuando nos referimos hacia una persona, es cómo se siente cómoda la otra persona. Al final me enteré que el niño no se llamaba ni Gonzo ni Gonzalo, se llamaba Alonso y por eso no le gustaba. Pero bueno, esa es una anécdota de mi hijo. Pero es precisamente este programa a los cambios y a las deconstrucciones y a la educación que tenemos que hacer para hablar de esos temas. Y sobre todo, como lo mencionas, desde la televisión pública, en la enorme responsabilidad que tenemos. Muchas, muchas gracias por haber estado de nuevo en cuenta con nosotros. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate, a las 4 de la tarde. Pero por lo pronto, que tenga buen día.